Pizza Time. En el episodio de hoy, bueno, como pueden ver, no está Cristian, no está Alexis, pero debido a que hace mucho que no sacamos un video de Pizza Time, decidimos que yo pudiera hacer uno por mi cuenta y así no olvidar esta pequeña sección de nicho. Y bueno, sin dar más rodeos, el día de hoy vamos a tener un episodio un poco interesante. He decidido hacer como un review de consolas como de bajo coste, de bajo presupuesto, como las indie, como chinas. El día de hoy vamos a hacer un unboxing y un review de esto, que es como un Tetris, pero que también tiene varios otros juegos, inclusive tiene cartuchos. Entonces vamos a hacer un pequeño review de esto, vamos a jugarlo y bueno, veamos qué tal salen los juegos de tianguis. Vamos a checar qué tal está esta pequeña consolita, este pequeño intento de Game Boy. Como pueden ver, es un Boy bastante viejo, no sé, o sea, todavía se puede ver el polvo ahí que ha estado. Lo compré en el tianguis apenas, entonces quién sabe cuántos años lleve ahí. Vamos a ver la caja, dice Butterfly Shape Game Player y la marca es GX Aunt. ¡Wow! Y bueno, como pueden ver, tiene los cartuchos. Pensé que no tenía un cartucho, pero al parecer en algún momento de la vida el cartucho terminó aquí. Aquí está el cartucho número 1, el cartucho número 2. La luz no deja, pero es el 3. Y el cartucho número 4. No sé, ha de ser como dos juegos por cartucho o algo así. Vamos a ver la parte de atrás. Y la parte de atrás es realmente lo verdaderamente cool de todo esto. Vamos a apreciar un poquito mejor esto. Y tenemos arriba el Butterfly Shape Game Player. Y bueno, es la marca y tenemos un dibujo muy cool de, no tengo idea que sea, pero se ve muy contrastante con las maripositas y la forma de mariposita del juego. Y tenemos 4-in-1 card, es de los cartuchos. Y al parecer los juegos que vienen incluidos son Tank Battle, no sé cuál sea. Racing Car, es el de los cochecitos que vas esquivando otros coches, yo creo. Snake Swallowing X, es el típico viborita de Nokia. Shooting, no tengo la menor idea. Frogs Crossing River, es el Frogger. Yo creo que cambian todos estos nombres para no tener problemas de derechos de autor. Fight Demons, no tengo idea qué puede hacer. Feeling Shoot, tampoco idea. Y el último juego sería Russian Brick, Tetris, seguramente Tetris, eso es Tetris. Y bueno, aquí lo tienen, nuestra pequeña consolita, así que vamos a abrir esto, a ver qué tal. Y bueno, aquí tenemos nuestro jueguito, creo que se puede abrir más fácil desde atrás, veamos, creo que tiene. Creo haber visto algo de acá. Y sí, se abre muy fácil. Así que va a ser más. Aquí tenemos nuestro. Aquí podemos ver nuestro lobito y todo. Y bueno, aquí tenemos los cartuchos y los juegos. Esta es la consola en cuestión. Vamos a dejar esto de lado por un momento. Y tenemos los 4 cartuchos. Vamos a sacarlos y a deshacernos de tanto plástico. Y bueno, vamos a acomodar los dos, número 1, número 2, número 3 y número 4 en los cartuchos. Bueno, aquí tenemos el cartucho, este es number one game card, es el juego número 1. Y por lo que se puede ver aquí, no sé si le falte, son como las conexiones, pero realmente no se ve que tenga. No se ve que tenga como un chip o algo adentro que contenga la información del juego, más bien es como, wow,
Tengo que cortarme también las uñas. Pero no, es simplemente como conectores. Vamos a ver el 2, a ver qué tiene. Si se fijan, este también no tiene nada, solamente son los conectores. Sin embargo, yo creo que asumo que no, esto es únicamente su función, ha de ser insertarlo dentro de la consola y mecánicamente ha de decir qué juego es el que se va a jugar. Aquí está la consola en cuestión. Se parece como un Tetris, como un icorriente, solamente en forma de una mariposa media extraña. Tenemos botones de on, off, sonido, up, down, left y right. Y al parecer los botones de abajo, izquierda y derecha tienen segundas funciones como nivel, velocidad y select. De la derecha tenemos el start, la pausa y el reset. Y un botón que dice rotate y me gusta ese para rotar las piezas en el Tetris. En la parte de atrás podemos ver el compartimiento de pilas. Ojalá sea doble A porque no tengo triple A. Y maldita sea, son triple A. Tengo que ir a conseguirlo. Esta es la bocina. Y me imagino que aquí en esta parte se han de ingresar los cartuchos. Vamos a probar. Cartucho número 1. Parece el barrio. Cartucho número 1. Se conecta y así de fácil es. Entonces permitan unos segundos, ya conseguí unas pilas y regresamos. Bueno, ya conseguí las pilas, entonces es momento de la verdad, vamos a prenderlo. Ok, tenemos la oda a la alegría. 26 en 1. Wow. De frente no se puede ver muy bien, así que iluminarlo está un poco raro. El sonido es de aquí. Y se perdió la música, quería que escucharan, pero pues no se va a poder. Bueno, entonces creo que... Ok, el primero es... Ok, vamos a resetear. Ok, entonces le... A uno... Ah, ok, con este vamos escogiendo los juegos. Tiene variedad de juegos, A, B, C, D, E, F, G, H y termina hasta el H. Entonces yo creo que después del H ha de estar en los otros cartuchos. Así que, ok. Vamos con juego... Con el juego A. Y bueno, seleccionamos y... Ok. No sé qué modifique esto, pero... No creo que sea eso. Ok, al parecer son tal vez los niveles. No tengo idea. Me pasé, vamos a resetear de nuevo. Igual y si selecciona con Start. Ok. Ya sé qué juego es. Ok, eres el tanquecito. Este de medio y tienes que matar a los... Tienes que ir matando tanques. Y no se mueve hacia arriba, creo que no funciona el botón hacia arriba. Ya. Ok. No, casi me matan. Creo que tengo que quitarme de aquí antes de que... Y ok, ahí perdí una vida. Al parecer los cuadritos de la derecha son la vida. Y me mataron de nuevo. Ok, entonces este es tank or... Ok, si no funciona bien el botón de arriba hay que presionarlo como con demasiada fuerza. O con un poco más de fuerza que los demás para poder funcionar. Ok, vamos a ver qué tan... No, olvídenlo, este juego va a ser imposible. Yo creo que todos los juegos en general. Pero bueno, creo que se pueden dar cuenta que... Y no supe en qué momento me disparan, pero bueno. Ese es el juego A. Vamos a ver el juego B. Creo que ya sé cuál es. Es un cochecito y tienes que esquivar los demás coches. Empecemos, a ver. Y sí, creo que nada más en este... Ok, arriba y abajo al parecer no hace nada. Según yo recordaba esto como que hacía ir un poco más rápido, pero al parecer no hace nada y te dan un punto cada vez que pasas un auto. Yo creo que si aumentamos la velocidad, vamos a ver cómo se puede aumentar.
el nivel, quedamos que abajo. Vamos a ver nivel 4. Ah, no, es modo de juego. Ah, tiene diferentes modos de juego. Y en este vas de arriba hacia abajo al parecer, y hay más coches y dicho que, ok. Entonces, si ese no es el nivel, es el con derecha. Ah, ok, como con derecha escoges el nivel. Entonces imagino que aquí vamos a ir más rápido y creo que es mentira. Yo no siento que vayamos más rápido. Y ok, vamos a hacer un último intento. Ok. Vamos, puse nivel 4. Vamos a poner nivel 94. 104, ok. Ya sé por qué los llaman 99 juegos en uno. Ok, nivel. Ah, no, el número de la izquierda es la velocidad y la derecha es el nivel. Entonces, vamos a ponerle 11 de velocidad y nivel. Ok, tiene. No, no me quiero meter en muchos problemas, entonces dejémoslos en velocidad 11, nivel 1. Y. ¡Ah, qué diferencia! Que ni siquiera como lo puede captar. ¡Wush! ¡Auch! Está buenísimo. 8.9. Ok, ya está, ahora todo va bien. Y. ¡Wow! Esa balita me pasó rozando. Ok, no. Es entretenido, por lo menos, esta consolita. Yo creo que para estar en el metro y no sacar el celular. Ok, creo que terminé el nivel. Ah, no, subí de velocidad. Creo que después de cierta cantidad de 50 puntos, al parecer te suben en un punto a la velocidad. Bueno, ok, ¿por dónde pausa? Ok, está un poquito de trampa, yo creo, para aquí va a ser a la derecha, entonces quitamos la pausa y ¡pum! No me fascina, pero bueno, entonces ese es el juego B. El juego C, este es Snake. Sin temor a equivocarme, digo que es Snake. Vamos a ver, aumentar un poquito la velocidad para que no sea muy monótono. Sí, creo que hasta que te. ¡Oh! Ok, ¿recuerdan que les dije que el botón de arriba no se ve muy bien? Es un problema en este juego. Ok, aquí te mueres y tocas la pared. Hay que presionar con mucha fuerza el botón de arriba para que funcione. Eso no me agrada. Pero bueno, creo que este juego está de más checarlo. Es un juego que todo el mundo conoce. Y todos los que tuvimos un Nokia de tabique, jugamos. Ok, suficiente. Reset. Juego de. Ok. Empecemos así como va. Ah, ok. Soy el puntito de abajo y cada vez que presiono el botón de la derecha voy destruyendo los puntos. Ah, ok, puedo hacer esto. Ok, cada vez que presionas disparas y tienes que tocar estos puntos, y me imagino que si dejas que uno de estos llegue hasta abajo, estás bien muerto. Ok, vamos a dejar que esta línea llegue hasta abajo para ver si. Sí, yo creo que sí. Si eso llega hasta. Ok, sí, si llega hasta ahí estás muerto y pierdes una de tus vidas. Ok, es más que divertido. Les digo, estos son como consolitas para jugar en el metro y no tener que sacar eso de la pared, que tengas miedo de que te salten. Pero yo creo que un ratito de diversión sí da. Digo, yo me estoy entreteniendo. LOL. Pero bueno, mucho este juego. Ese fue el juego D. Vamos con el juego E. Ah, este es Frogger. Sí, ok, entonces vamos a darle. Tengo que pasar sin que me atropellen estas cosas. Ah, ok, soy malo. Soy malo para esto y el botón de arriba no me está ayudando mucho. No, olvídenlo, este juego creo que todos lo entienden. Soy muy malo para poder jugar. Y el botón no me está ayudando.
Aquí es donde me muero. Ok, alcancé a sobrevivir. ¡No! Ya, suficiente. Eso fue Frogger. Y F... ¡Wow! Tiene una carita feliz. No sé qué sea. Ok, tengo que picarle... Ah, ok. Creo que tengo que picarle... O sea, si aparece esta cosa a la izquierda, tengo que picar a la izquierda. Así la carita se vuelve feliz. Y acumulas un punto cada vez que le piques al que te toca. Me imagino que a mayor nivel, mayor velocidad. Entonces, vamos a equivocarnos a propósito. Sí, ese es el juego. Aburrido. Y F, G, ok. Al parecer, este es igual al anterior, en el que tienes que destruir, pero aquí en vez de destruir, construyes. Y cada vez que terminas una línea, se borra. Oh, ok. Me gusta ese sonido, es como de, lo lograste. Es, creo que es la única... Wow, creo que es el único juego en el que te dan un sonido de recompensa cool por hacer bien las cosas y... Oh, mierda. Me gusta este juego. Se ve un poco difícil, pero... Ok, ok, no, se me pasó la mano. Creo que disparas de dos. Bueno, creo que se entiende. Y... Ok. Vamos a estar de nuevo esto. Y bueno, en este cartucho nos queda pendientes. Espérense, dije el setear. Ah, ok. Que lo checamos. Y bueno, ya nada más nos queda el juego H en este cartucho. Y al parecer tenemos... No entiendo. Vamos a empezarlo. Ok, al parecer tienes que igualar las figuras. Ok. Sí, el botón de arriba modifica el de la izquierda. Ok, ya lo entendí. Tienes que igualar la figura que está arriba. Entonces, con el botón de la izquierda modificas la figura de hasta la izquierda, con el botón de arriba modificas la figura de en medio y con el botón de la derecha modificas la figura de la derecha. Por ejemplo, en este caso tenemos que dejar nada más dos líneas. Aquí cuatro está bien y aquí tenemos que agregar una y listo. Aquí a la izquierda un cuadrado, aquí nada más tenemos que dejar una y a la derecha tenemos que dejar una. Entonces, hacemos así. ¡Pum! Aburrido. Muy bueno, de este cartucho es todo. Lo quitamos y vamos a jugar con nuestro cartucho número 2. Ok. Y creo que es una estafa, son unos juegos. Ok, este es el mismo juego, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué onda? Es lo mismo. Yo quiero mi Tetris. ¿Dónde está mi Tetris? ¡Ah! Este sí llega hasta la I. Este tiene un juego I. Ok, vamos a jugarlo. Ok. Este es Tetris. Aquí este es el mero mole. Odio esta pieza. Sí, este es el clásico Tetris. Que siempre le gano a Alexis y a Cristian. Ok, ya no vi qué pieza era. Ah, creo que queda aquí. ¡Wow! Me gusta ese sonido. No. Creo que este es el modo Tetris normal. Hay un Tetris como mágico, en el que tú escoges la figura a tu gusto. Y me acuerdo que cuando era niño jugaba ese, pero siempre escogía los cuadrados. Era lo más fácil. Pero bueno, es un Tetris, que nos podemos esperar. Ese era el juego Y. El J también es un Tetris. Aquí tenemos un cuadrado. Ok. Creo que ya sé la diferencia. En este pones una pieza
y todas las piezas que están hasta abajo se corren una a la derecha. Y no sé en qué vaya a afectar después al juego. O sea, si pongo una pieza hasta aquí, se eliminará o... Ok, va rotando. Es como una buena alternativa al Tetris. Es muy ingenioso. Es como un solo juego, le das varios formas de jugarlo y... entretiene. Ok. Es entretenido por lo menos. Pero no creo que estén aquí nada más para ver Tetris, entonces... K, Tetris, L, Tetris, M, M... De hecho ya todos los demás juegos son... Tetris hasta la Z. Así que... ese es nuestro cartucho 2. Nuestro cartucho 3, que diga. Yo creo que ya es lo mismo. Sí, al parecer solamente funciona, es lo mismo para todos, nada más que necesita al parecer el cartucho para hacer como corto o no sé, como cerrar el circuito interno y tal vez con eso pueda funcionar. Pero bueno, vamos a checar. Ah, este es igual que el 1. Llega hasta el H. G, H y se repite, entonces este es igual al 1. Y por último nuestro cartucho número 4, que ya no prende, creo que este es de broma. Sí, el cartucho, ah no, ya prendió. Ok, me imagino que este va a ser igual al cartucho 2. Sí, Tetris hasta la Z. Vamos a jugar el Tetris Z, solo para ver lo que es. Al parecer es igual. Ah, no, lo pones y lo que pongas se recorre a la... es lo mismo, excepto esta pieza nunca la había visto nunca. Ok, no sé qué está pasando. Ok, es un Tetris con una cruz. Ah, pero creo que se entiende la idea. Pero bueno, creo que en resumen podemos decir de estas maquinitas que, además de que la cancioncita está cool, ¿cuál es el primer Tetris? Ah, tengo que dar una vuelta. Creo que lo que podemos decir de estos juegos es que son un clásico. O sea, recuerdo que siendo niño en los 90 esto era como que... digo, los que no teníamos dinero para comprarnos un Game Boy, esto era lo máximo. Digo, puedes jugar el Tetris y el de los tanquecitos y ya, pero ya tener un juego de video a la mano y estaba súper chido. Y creo que sigue teniendo sentido tener uno de estos hoy en día. Además de por el valor sentimental que pueda tener, es un buen pasatiempo, les digo. O sea, trayectos cortos, digo, si tienes un celular que no tiene mucha memoria para guardar tantos juegos, o tienes un celular de tabique por alguna extraña razón, pues tiene mucho sentido tener una de estas cositas y divertirte un rato. Y la cagué en esta pieza y bueno, con eso podemos resumir el Pizza Time, el mini Pizza Time del día de hoy, en esta pequeña consolita. Yo creo que después podríamos proceder a, no sé, otro Pizza Time, desarmarla. Pero bueno, eso es todo por hoy en el Pizza Time del día de hoy. ¡Wow!